porque me Corazón hizo de memoria Corazón, también un blog que José revisé hace 10 años, que es fue hecho en en Inglaterna la, y fue prospectivo, multicéntrico, y lo que y querían lo que era quería mostrar las demostrar la causas, etiología de las encefalitis, ¿no? Encontraron de eso, muchos casos, pero la la mayoría y eran eran esas, infecciosas, 42%, a 42%, la cabeza, herpes simple, 20%, de sí tuberculosis también, también, varicela la zóster, pero había un pico grupo de de 20% que 20% era que de era de causa causa autoinmune. autoinmune. Primero, encefalomielitis Encefalomielitis diseminada, aguda, la cual no solo no solo compromete, sino también también la, la médula, las la encefalitis ya por anticuerpos anticuerpos contra contrarreceptores y materia los canales. inmunidad. Pero algo también Bastante es interesante que es que no se pudo saber la en causa en casi casi 40% 40% de de casos. Ojo, no le pusieron poner hacer los los receptores receptores a a todos, todos, ¿no? ¿no? Y El porcentaje de hasta fue un muy muy menor, alto menos del 20%. 20% también. Ya Y que dividen ya el en el uno uno como sí, uno suprimido. sub, A la cabeza igual, herpes, 22%, 22 más los suman dos, los dos, 14% y 14% y 9%. La causa la inmune es causa es 23%, ¿no? 23%, ¿no? No debería No ser debería ser desdeñable que en un paciente tiene que tiene encefalopatía y encefalopatía y una una posibilidad posibilidad de de diagnóstica es diagnóstica es encefalitis. encefalitis.